Que lo que mi gente, soy yo, Calasana, la música bacana. Y hoy le voy a traer un segmento de esto. Y estoy hablando, voy a hablar de lo que pasó latino anoche en el Super Bowl. Llégale al flow. Pero antes de comenzar, le voy a dar un shout out a Studio Square Recordings, la gente con las verdaderas grabaciones aquí en NYC. Ya tú sabes, están localizados en Queens, gente dura que cuando te graban, manito. Oye, esa gente están grabando más que el FBI a los ladrones, manito, ¿oíste? Esa gente están grabando, gente, de verdad, manito. Están como las estaciones de televisión en grabadera full, manito, ¿oíste? Ahora, yo voy a hablar del Super Bowl, lo que ocurrió anoche, no en el juego, sino en los eventos. Más o menos lo que cantaron. So anoche, ¿sabes? Shakira y J-Lo, manín. Dos iconos duros que son latinas las dos. Una estaba cantando latina y el otro estaba cantando haciendo películas, pero tenía un par de hits. So ella esa noche, ¿sabes? Le dieron la oportunidad de cantar. ¿Tú me entiendes? Y ellos sacaron varios artistas duros. El único que lo predicó fue Chocolate Radio de la Megaboto. Pero sí, bajaron un par de artistas duros. Oye, primero sacó el Conejo Malo, el que más rapa. Ya tú sabes, Bad Bunny. ¿Tú estás loco? Duro. J Balvin, oye, fue una vaina espectacular. Lo mejor fue que hicieron eso, porque al principio yo estaba criticando, porque para mí no era una vaina muy latino, era una vaina agarrada más para los americanos, tú sabes, la gente blanca esa. Pero se vio que era para los hispanos y para los latinos, no nada más para ellos, no nada más los blancos, los negros también ven su fútbol, no hay nadie que, sabe, prejudice, como dicen en inglés. Pero era más diciendo, porque ellos son la mayoría que ven ese deporte. Pero no lo enfocaron más en el lugar hispano. Trabajaron con la música latina, para que se sienta. Fue el que perdóname, pero el que pensó en esa táctica, hay que darle un aumento en su trabajo, porque ese hizo su tarea. A ese tipo hay que darle un raise, como dicen en inglés. ¿Tú me entiendes? Porque es que fue una vaina ratata. Yo sé ahora mismo que un trozo de gente que eran mexicanos, dominicanos, boricuas, que estaban viendo eso, fue salvado. Toda la raza hispana, hasta españoles, que estaban viendo ese juego, se sentían orgullosos, porque cuando vieron el halftime show, que es lo más grande del mundo, y vieron que eran latinos cantando música hispana, ¿Tú crees que uno se siente? No fue esta vez que podar y dando marimote y mierda así, oíste. Tú una buena rata flow. Ya tú sabes. Yo siempre lo predicaba. Este es el año de los latinos, manito. Este es el año del dembow. Este es el año del dembow ahora mismo. Es pegado que están la gente ahora mismo en la calle. Súper pegado ratatá. Los latinos están arrasando y acabando en la calle. Tú estás loco, manito. Eso fue una vaina de otro mundo. Y después, loco, la producción que oye, la producción que se bajó en eso fue el ultimato. Pero tú no viste tú esa luz y tú ese sonido y tú esa vaina. Lo que yo pensaba que... Yo no es por nada, pero esa gente gastaron un dineral ahí en Miami. Un dineral. Porque se dio dura la vaina. Y después fueron éxitos nada más que bajaron. Oye, hablando de otra cosa, yo me di cuenta que esta muchacha, Shakira, que estaba cantando, los hits de ella están volviendo otra vez. Si tú te metes a iTunes, una de las canciones de ella, Whenever, Wherever, está como número 4. No sé si fue por el Super Bowl o Cacutupla o qué sé yo, pero está número 4, Flow. Bueno, mi gente, voy a arrancar y le dejé eso sabiendo para que, por si acaso, se metan a chequear lo del Super Bowl. Pero antes de irse, prendan sus notificaciones, suscríbete a mi canal y chequea todos los links míos. Que soy yo, Calasana, la música bacana, el que trae todos los análisis duros. Y si te metes a mi Instagram, te va a curar, porque ahí lo que hay es vaina de risa viral. Ahora nos vemos, mi gente, Calasana, la música bacana.
Dominicana.